Estamos con los más virales. La marciana también es viral, mucha. Fregado. Bien, está bien. Tuvo su tiempo. ¿Por qué se ponen hasta allá, pues? O sea, y Marcia, ahí se acérquese. O sea, mejor si... Así como Tomás, mira, Tomás y me lleva, me pone ahí. Está pegado. Yo lo hubiera ido solito. O sea que la Ingrid estaba hasta allá. Sí, hasta allá. Y el tío, miren. El tío está. También, tío, ¿cómo se acaba? Es que el tío casi. Somos parte del grupo. ¿Tú quieres parar por tres años? Ay, no. Más para allá. Más tú estabas pasando un carro. Hasta allá. Y su conciencia va a quedar del tío. Sí, oye, Ingrid, ponga así. Ahí, ve. El día de ayer me mandaron esta foto comprometedora de la marciana. No manches. Sí. No es comprometedora. ¿Cómo es comprometedora? No hay. Algo así. Comprometedora. Me apareció saber por qué. Y ya ve que son los mismos suscriptores que a uno lo. Yo creo que sí, fíjate. Ay, que vayan a. Comprometedora. ¿Quién dijo así? Yo, que no me salió la palabra. Y a base de eso también encontraron ese comentario, dice, y sobre eso vamos a hablar ahorita. Póngalo así. Vamos a aclarar, dijo la. A declarar, dice la gente. Ah, hay mucho. A ver si se está burlando. Sí, igual de mí se burla también cuando no me sale la palabra. Ese es cierto. Miren, pues, lo que pasa es que, miren, pues aquí es entre los tres. Están confundiendo. Y está bien que Huicho aclare otra vez, porque a veces lo dicen y como que no les prestan atención a eso. Entonces están confundiendo, Huicho, lo de la foto de la Ingrid en su teléfono. Ah. Que como mire, pues aquí todos tenemos un pasado desde el inicio que entramos a trabajar. Sí, no, entonces ya se sabe, ya se ha dicho que el Huicho en cierto tiempo pues como que le estuvo tirando la onda a la Ingrid. Entonces me vino pa encima, ajá, entonces por eso dice la suscriptora, me mandó la captura del, aquí está, del comentario. ¿Qué? ¿Qué? Ahí léalo, allá ya lo mostré. No, porque ahí se dijo. Ya fue algo. En las piscinas, dice. A la cara. Ahí vimos a las piscinas. Y que tal vez por eso, tal vez ellos piensan que tal vez usted, no sé, por eso tenía una foto de la Ingrid en su teléfono. Es que la otra vez la Chentona y... habló, ¿se acuerda cuando? Ajá, sí, sí. Ajá, ya se desde ahí comenzó eso. Todo. Ajá, desde ahí comenzó. Pero todo. Pero ese es de la foto, va, que él dijo que tenía su en teléfono, su teléfono. Pero, la Yulia, ajá. Yo creo que todavía eso está ahí, no sé. Pero eso está... Vaya, muéstrala. Con Titi. Es que ese día estaba el Titi, o sea... Estábamos todos ahí en el comedor, estaba la Yas y todo. Pero como ese día, nosotras tres nos sentamos juntas y la Ingrid ya no cabía en la mesa. Sí, yo me recuerdo, ajá, cabal. Y se fue a sentar allá, entonces cabal llegó mucho también a almorzar y dijo, le voy a decir a Titi que venga a comer acá con la Ingrid. Y le tomó una foto y se la mandó al Titi. Ajá, yo recuerdo muy bien que así pasaron las cosas. Ajá, porque cabal se ve el enfoque, cabal, donde Huicho estaba acá con la Yas y la Ingrid estaba así. Lo que a muchos suscriptores a veces no les gusta, que vaya, porque aquí, carga todavía aquí la foto. Ah, ah, ya. Pero ya yo no creo que está en el chat que él envió la foto. Ajá, creo yo. ¿Dónde la carga? Ajá. ¿Mira? Incluso ni se le mira la cara. Sí, sí. Pero esa fue la foto que la Yuli me enseñó. Lo que pasa es que yo ese día le mandé a decir esto al Titi, ¿ves? Vaya, Piti, yo venía a comer, aquí estamos aquí en el comedor, la casita, y te venís. Ahí estaban ustedes. Vaya, ahí yo le llamé porque ahí está la llamada donde le hice. Y está la foto de él. La foto de la Ingrid. Ajá. Que vos se la enviaste a él. Donde yo le mandé a él. Yo me acuerdo de ese día. Y él mandó esa respuesta a la carita. Ajá. Carita riendo. Sí, vaya, porque viste que está solita, le mandé a decir. Porque en la llamada le dije. Y él me contestó como él estaba en el banco. Ajá. Me dijo, le dije yo, mira, aquí está la Ingrid. Como siempre molesto a la Ingrid así con... Sí, siempre bromeamos. Ajá. Igual yo estaba también leyendo comentarios también de que están diciendo unas personas de que yo tuve que ver con Huicho y no es así, mucha. Ahí sí que él y yo pues sabemos muy bien, ¿verdad? Sí. La realidad.
Porque sí, yo, verdad, me quedo sorprendida. ¿Y por qué dicen eso? Y también fue porque una vez hicimos un video con un ramo de rosa, verdad, que él supuestamente me lo dio, pero únicamente eso, nada más. De ahí, a lo contrario, nada que ver. Yo creo que ahí nomás le estaba como amiga o cómo se lo estaba dando. Fue cuando me mandó este tipo. Ese, ajá. Fue cuando... Ahí fue donde la gente saca ya sus propias conclusiones de ese video en donde él me dio este ramo de flores, pero él me dijo que como amiga, ¿verdad? Sí, ahí en Dolino fue la otra vez. Ahí está la selvita. Y entonces hay personas de que se entienden eso por mal, pues. Entonces yo eso quiero aclarar. Y mayormente de que nada que ver con Wicho. Bueno, que yo dije que era foto de la Igre que tenía. Ajá, entonces ya la gente empieza a sacar sus conclusiones. Pero no, nada que ver, ese día solo fue porque molesté a Titi, va, como nos fuimos a comer ese día. Y él dijo, ya voy a llegar, me dijo, ahí me avisas dónde está. Entonces yo le mandé el audio. Y cuando vi, ahí estaban ustedes. Yo llegué ahí y molesté allá. Y ahí me fui a sentar yo a otra mesa y vi a la Ingrid. Que yo estaba solita en la mesa, ajá, porque igual ella estaba. Entonces le llamé a Titi y le dije que venite a comer, aquí está la Ingrid solita. Le dije, había todos, escuchamos. Sí, todo, incluso la Yassi estaba ahí. Y ahí le mandé una foto, que es esa, y se la mandé a él. Y él mandó las... Y ahí le viste que estaba solita, porque él no creía. Como siempre comen todas, o sea, están juntas en una sola mesa. No, pero como ahí era de ¿qué? Tres, nada más. De tres, va. Ajá, porque ya de ahí estaba la pared acá, ya no podíamos ya hacerla. Vaya, y al ratito llegó él, pero ya no, ni siquiera la fue a molestar ni nada. No, yo estaba ahí solita. Porque ya ella, creo, ustedes creo que se levantaron. Tarde, entonces. Ajá. Ya ella había comido. No, yo estaba ahí sentada y yo creo que cuando él llegó, yo me levanté y me pasé para donde ustedes, creo. ¿Sí? Yo algo así recuerdo yo. Sí, o él se sentó en otra mesa. En ningún momento algo así. Él se sentó donde con estaba vos yo, o con... Ajá. Porque en ese entonces estaba Roma ahí también. Primero estaba ahí, yo ahí. Más que sí. Ahí se fue a sentar. Hasta después llegaron ellos. Por eso, pero ahí estuvieron con nosotros. Y él se fue a sentar ahí conmigo. Luego yo ya había, yo creo que estaba comiendo cuando él llegó. Y ahí se fue a sentar allá con Roma. Y se quedó ahí. Luego ustedes se levantaron y se pagaron y se fueron. Vaya, esa es la foto de las que... Pues nada, o sea, ella está así de espalda, bueno, no espalda, no, de lado, así. Ajá, no se le ve la cara. Pero usted nunca tuvo intenciones. No, yo solo, como lo vuelvo a repetir, solo lo hice porque como estaba molestando a Titi y a ella también, porque ella le estaba diciendo mal. Viera venido al Titi, se hubiera sentado con usted y ella me... Sí, él estaba diciendo eso, ajá. Igual, pero yo con Wicho nunca también. Y como eso de las piscinas no fue grabado. Y fue como lo sacaron, ahí es donde la gente también piensa mal, porque la Chentona lo dijo y ella lo aseguró. Y ella dijo otras cosas que no eran. Solo uno sabe mucha realidad lo que pasó, ¿verdad? Pero ahí sí que igual yo con Wicho nunca he tenido otras intenciones, realmente no. Ajá, siempre hemos sido compañeros de trabajo y como amigos, pues. Y de ahí nada que ver, va. Igual esa es la foto que la gente ya piensa mal, pero no se había mostrado la foto, qué foto era, va. No, la foto no se había mostrado. Ahí, y como pueden ver ahí, no es nada comprometedor. No, no se ve eso. Lo que sí es, lo que pasa, como lo dijo la Yulisa, ¿ves? Sí, hombre. Ya por lo que ella dijo, ya. Y después dijimos que era de la Ingrid, o sea, una foto de la Ingrid es algo comprometedora. ¿Y por qué la tenía usted? Es cierto. Y a veces también se molesta en ese sentido a Wicho que con la Ingrid o algo así, pero es por eso que se pasó antes, porque la otra vez también, no sé si Willy lo mencionó, de que, ay, es que el Wicho con la Ingrid, que antes, que no sé qué dijo, pero ya no siguió diciendo nada, o sea, solo como que lo insinuó. Entonces vino la Yassi y dijo lo que pasó, pues ya pasó. Fue eso lo que... la foto que mostró usted de las rosas. De las rosas, ajá. Porque incluso a veces Roma se ponía a hablar así. Y la Yassi, ¿ya sabe todo eso, Yassi? No, cuando... No, o sea, también una vez tú... no sabía. Es que yo no vi la foto. Lo de la foto del... Ah, eso sí lo sabía. No, pero lo de ella le entregó flores a él. No, sí. Y no se había visto el video. No. No, pero sí la otra vez el Roma estaba hablando de Wicho y la... Sí, y dijeron un montón, pero de saberlo así. Aquí en el diseño Gladys, donde estábamos. Ah, sí, Roma dijo varias cosas. Creo yo,
Ajá. Roma dijo. Ah, sí, es cierto. Y por eso es que yo digo que la Yasi ya sabe, porque esa vez Roma lo estaba diciendo y la Yasi nomás estaba escuchando. No le dijo nada, pero sí aquella estaba escuchando. Ajá, es cierto. Ajá, que el huicho molestaba a la Ingrid, que no sé qué. Pero ya no, saben nunca cómo me ha molestado. No, honestamente no. O sea, molestar así como... Ni dentro de cámara, ni fuera de cámara. Ahí sí que todo claro. O sea, molestar en otra manera. En otra sentido, manera, pues, ¿no? No con ella, no, que solo así platicaba. Pues, y a veces cuando vengo yo aquí, hasta aquí, entonces sí, empiezo a molestar con él. Igual eso no le tiene por qué afectar a Yasi, porque ya es pasado. Ya no sé si mencionarlo. Ya está. Digo que mencioné. El huicho, pues, le llevaba flores a una, le llevó a otra y así, pero, o sea, solo él sabe que ahorita el verdadero amor de él es el Yasi. El Yasi. Tal vez la otra lo hizo nomás por chingar o yo qué sé, va, él sabe sus razones, pero con el que sí... Ya fue algo serio, fue con la Yasi. Fue con la Yasi. Ya son, con ya la que son. Sí, pues. Con la que sí, pues. Ya son. Ya son bastante. Ya tienes relación así más seria. Sí, fue ella quien robó el corazón de Huicho y Huicho de ella. Sí. Sí, los tortolitos. Sí. ¡Ah, la mira! Y la Yasi se encarga de él. Es el corazón de él que cargas ahí. Ella ¿cuál? Tiene dos corazones, el corazón. El mío y el de él. Porque él carga el tuyo. Pues si no le cae mal a él. No. Si fuera que lo está haciendo ahorita, ahí sí. Que quisiera él revivirlo, entonces ahí sí. ¿Cómo que? ¿Cómo que ya hago algo y ahorita lo va a revivir? Revivir el pasado. Ah, sí, si ya lo hiciera ahorita, sí, ya sería. Ahí se le va a afectar a ella. Que lo hiciera, ¿verdad?, con alguna ex que él ha dejado, entonces ahí sí, ya la Yasi ya cambiaría con él bastante, ¿va? Porque ya está con ella, ¿va? Y ahí sí, de que la tiene que respetar, pues. No, dígame, Wich. No. ¿Qué más quiere si tiene la Yasi? Ahí tiene su todo. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Ya no tiene por qué buscar en otro lado. Ajá, se lucen ahí. La verdad que sí, muchachos. Se tienen que respetar. Ahí para las personas que pensaron mal, pues no es nada comprometedor ni nada. Es, igual lo que la foto que enseñó Dainy, eso fue. Ya tiene rato. Ajá, tiene tiempo. Yo acababa de entrar, creo. Sí, porque se miraba, ay no, cómo se miraba. El huicho cambió bastante. Bastante. Ajá, desde que entró en relación con la Yasi hace más. Dicen, la Yasi. Parece la suscriptora. No, hombre, no pero no a malo, no a malo. Mire, pues, porque ella le traía comida. Ve, hoy le ha traído comida. No, hoy. Hasta hoy que le trajo fruta. Comida. Fruta. Vaya, pero era fruta, no es comida igual. Le dije, no. Y como la otra vez me llevó la hamburguesa. Ajá, es comida, es un... Es para que se vaya... Para que es pastelito. Se vaya alimentando, o sea, pero, bien, pues. Ah, usted lo está diciendo, una vez. Sí, a eso es lo que voy yo. Y que eso engordara. Y la crepa también. ¿Cómo va a engordar? Bien, la hamburguesa cocinada. Eso ya es fuera de video. No, eso fue en video aquí. Ah, fue en video. Y no grabamos, fue la otra vez. Ajá, de la crepa. Está la crepa del pastel. Sí, pues yo eso me lo he sido grabando. Estamos más delgado y ahorita como que ya. La hamburguesa. Hecho más cuerpo. Está engordando un poquito. Sí, se engordó. El que el huicho siempre piensa las cosas malas. Sí. Y no se lo decimos por mal, ¿va? No, ni he terminado de hablar, ya me está diciendo, tírate, soñame. Yo le voy a tirar también. ¿Sí? No. Antes, cuando trabajaba en la construcción, pesaba 115. ¿Y ahora? Ahorita sabe. No me como que ya pesa más. Será tío. Pero la Yasi le trae esa hamburguesa a veces solo fruta y para que no se pase, no esté muy gordo. Vaya, sí. Hasta hoy le traje fruta. Pues sí, para que vaya balanceado. Ok, entonces ya todo claro lo de la foto de Ingrid. Igual son.